amigos míos, a mí me ha pasado. En carne propia tú eras ahora. Y les aseguro que hay muchos jóvenes como yo que en este momento están pasando por lo mismo. ¡Vamos a tener un hijo! ¡Vamos a ser padres! ¡Qué alegría! ¿Pero sabes? Yo preferiría que sea una niña. Y que sea igualita a ti. ¡Ay! Mire, joven. Hay mucha fama de lo que están hablando en otra región, las minas de oro, y muchos extranjeros están llegando por la fama del oro peruano. Ah, sí, ¿y cómo es? Mire, 1700 soles al mes, y con contrato. Y si no te acostumbras, te regresas al toque. Ah, también hay trabajo para la señorita, puede ir de cocinera. Pero a mí me dijeron allá en Juliaca que ganaría 1700 mensuales. La señorita del mercado me dijo que le avisara que vengo de parte de ella. En Juliaca hay muchos enganchadores y te pueden decir cualquier cosa. Pero el que hace el contrato aquí soy yo. ¿Entendido? Debes tener cuidado. Hay derrumbes a cada rato. Trabajaba todo el día, respirando polvo, sin poder ver la luz del sol. Apenas alumbrado por la lamparita que me compré en la tienda. Después de cumplir mi primer mes de trabajo, fui a hablar con el patrón. Mira, muchacho. Ya te he dicho desde el primer día que el transporte, la alimentación, el alojamiento corren por tu cuenta. Hasta que no pagues la deuda, solamente tendrás 90 soles de adelanto. Eso es un abuso. ¡Te regreso, Juliaca! No vas a ningún lado. Yo tengo derecho a recuperar lo que es mío. ¡A trabajar! Acá las chicas están igual o peor que nosotros. Las hacen cocinar, lavar, arreglar las herramientas, mantener el almacén y la tienda. Y encima las obligan a tener sexo con los meninos. Son esclavas también. ¿Cómo que esclavas? ¿Acaso somos esclavos? ¿Tú qué crees? Si nos fuerzan a trabajar contra nuestra voluntad, nos tienen bajo amenaza las 24 horas y no nos dejan ir a donde nosotros queremos ir. ¿Qué cosa es eso? Pero no te pongas triste, Erwin. Si quieres, yo te puedo alegrar. No, pues, María. Yo no soy así. Yo tengo a mi pareja y voy a tener una niña. ¿Tú lo haces por la plata? ¿Y qué esperas? Hasta todas las chicas son forzadas por el patrón a realizar trabajos extras. ¿Qué te crees? ¿Que lo hacemos por gusto? El patrón nos obliga. ¡Temblor! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Erwin, no te muevas! ¡Es peligroso! ¡No te muevas!
donde se explota a las personas. Por ejemplo, en los aserraderos, en la tala ilegal de la madera, en donde los jóvenes pierden su libertad y las mujeres son explotadas sexualmente. Basta ya de abuso y engaño. No arriesgues tu futuro. Con tu voz puedes ayudar a cambiar muchas vidas. Te van a pagar 1.500 a 2.000. No conoces con quién ni sabes dónde. Solo dicen con o sin experiencia. ¿Vas? ¿Aceptas? No. O sea, primero informo y si es que es un, o sea, una organización o un empleo que realmente es fiable, diré. Ya, bien. Gracias. Primero me informo y si es algo sospechoso, no iría y primero me informaría. Ya, ¿a qué línea gratuita tienes que llamar para hacer una denuncia en caso de que conozcas el trabajo forzoso? 1818, opción 1. Listo, gracias, adelante. ¡Aplauso! Cuando nazca nuestra guaguita, no le tiene que faltar nada. Mira, aquí dice urgente, se necesita señoritas de buena presencia. Las minas de oro en nuestra región están dando mucho que hablar y muchos extranjeros están llegando por la fama del oro peruano. Ah, sí, ¿y cómo es? Mire, para empezar con 1.700 soles al mes y con contrato. Y si no te acostumbras, te regresas al toque. Ah, también hay trabajo para la señorita. Puede ir de cocinera. No sé qué pensar. Mejor eso vemos mañana, ¿ya, mi amor? Vamos a descansar. Sube al carro, joven, rápido, se hace tarde. Pero, ¿y mi DNI? Joven, ¿acá estás desconfiando? ¡Estás yendo legalmente! ¡El patrón te lo va a entregar allá! ¡Ya, ya! ¡Ya, sube! ¡Vamos! Y si no estoy de acuerdo con la paga... ¡Si quieres se puede decir! ¡Pero primero! ¡Me pagas el transporte hasta la mía! ¡La comida de anoche! El alojamiento, en donde has dormido, el desayuno de esta mañana. A ver, ¿cómo vas a regresar? No pensarás que te voy a llevar hasta tu casita, ¿no?
Si el primer día te comportas así, ¿ah? ¿No es verdad? ¿Te quedas o te vas? Esta mina es vieja y el dueño no hace nada por mejorar la seguridad. Hay derrumbes a cada rato. Debes tener cuidado. Ahora veo que tú también cojeas. ¿Cómo fue que...? Ahí viene el guardia. Nos ve conversando. Y le dice al patrón. Y nos descuenta. ¿Qué diría, amiga? Si años más tarde se enterase de que mientras ella estaba tranquila en el vientre de su madre, su padre se asfixiaba en el frío vientre de la montaña. Mi nombre no aparece en la lista de pagos. Hay un error. ¡Ningún error! Así es como está sirviendo. Yo lo tengo todo anotado. ¡Eso es un abuso! ¡Me regreso, jerga! ¡Alto ahí! ¡Así es! ¡No vas a ninguna parte! ¡Tú me debes! ¡Yo tengo derecho a recuperar lo que es mío! ¡A trabajar! ¡Andando! ¡Pero habría que hacer algo! ¿Y si escapamos? Si logras escapar del campamento, los guardias y los perros vendrían tras de ti. Igual, hay que intentarlo. Un suelo, un suelo, un suelo, un suelo para dormir.
Consigo anotar. Mira, muchacho. Allí en Juliaca hay muchos enganchadores y te pueden decir cualquier cosa. Pero el que hace el contrato aquí soy yo. ¿Entendido? Si no trabajas, no hay paga. ¡A trabajar! Hace un año, tres compañeros nuestros quedaron atrapados todo el día. Se les pudo sacar, pero uno de ellos lo pasó bastante mal. Y así fui descubriendo cómo era el trabajo en esa helada mina. En medio de nevado. Trabajaba respirando polvo, sin poder ver la luz del sol. Mi nombre no aparece en la lista de pagos. Hay un error. ¡Ningún error! Más bien tú me estás debiendo. Yo lo tengo todo anotado. ¿Debiendo? ¿Qué te debo? ¿Tú también me estás debiendo al patrón? Sí. Aquí todos estamos igual. Pero eso es un abuso. Trabajamos para él. ¿Y encima le debemos? Pero habría que hacer algo. Y si escapamos... Si logras escapar del campamento, los guardias y los perros vendrían tras de ti. ¡Eddie, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Es peligroso! ¡Vamos! ¡Vamos, muchacha! ¡Vamos! Que vaya a trabajar y termine abriendo mi propio negocio. Joven, por supuesto, ¿cuántos extranjeros están volviendo a ser millonarios? Señorita, sube al carro que ya salimos en un momento. Usted nomás ya faltaría. Sube, joven, ya, princesa, espérate. ¡Ya vamos! ¡Ya,
Y así fui descubriendo cómo era trabajo en esa helada mina, en medio del nevado. Trabajaba respirando polvo, sin poder ver la luz del sol. Mira, muchacho, ya te he dicho desde el primer día que el transporte, el alojamiento, alimentación corre por tu cuenta. Mientras que no pagues tu deuda, solo tendrás 90 soles de adelanto. ¡Pero eso es un abuso! ¡Me regreso, muñeca! ¡No vas a ningún lado! ¿Acaso somos esclavos? ¿Tú qué crees? Si nos fuerzan a trabajar contra nuestra voluntad, nos tienen bajo amenaza las 24 horas y no nos dejan ir donde nosotros queremos ir. ¿Qué cosa es eso? Pero habría que hacer algo. Y si escapamos... ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! Mandori, aprovechemos la ocasión para escapar. Ahora que están regresando los daños, nadie va a notar. No, muchachos, no. ¡Vamos! ¡Corre, muchacho! ¡Corre! Esta historia, nuestra historia, la historia de todos, tiene que ser contada a todo aquel que la quiera oír. Basta ya de abuso y engaño. No hay futuro. Si conocen estos casos de trabajo forzoso, no tengan miedo. Y denuncien llamando a la línea gratuita 1818 opción 1 o en la comisaría o fiscalía más cercana. Ahí te engancha la deuda, ahí te engancha el...